Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa. Hoy tenemos a Rodrigo González Labrador, que además de haberse hecho recientemente socio de España Nuestra, es un profesional y amante del sector turístico, como habéis podido leer en su currículum. Está especializado en organización de eventos, en gestión de alojamientos turísticos y guías de formación y asistencias turísticas. Y además está formándose en historia del arte por la UNED, con lo cual pues está mezclando creo que sus dos pasiones, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, pues se empezó una red social llamada Turista y Turismólogo que ha evolucionado en un proyecto empresarial que llama Excelencia Rural. Él ha estado siempre muy relacionado con el movimiento asociativo de Piedrahíta, localidad de la que es natural. Y precisamente de Piedrahíta nos va a hablar, bueno, en concreto del monasterio de Santo Domingo de Piedrahíta, que como curiosidad tengo que deciros que lleva en la lista roja el patrimonio desde el año 2007. Es uno de los primeros bienes que entraron a la lista roja y ahí se mantiene. Entonces, nos va a hablar de ese monasterio y de toda la labor de concienciación que está haciendo en su localidad, en Piedrahíta, para que este bien se recupere y se mantenga vivo. Vamos, como siempre, a tener unos 45 o 50 minutos de conferencia en la que Rodrigo estará exponiendo su presentación. Nos enseñará todos los pequeños rincones y las vicisitudes del monasterio. Y después tenemos un turno de preguntas. El turno de preguntas pueden hacerlas al final, escriben en el chat y yo se las leeré al final de la conferencia. Yo creo que he dicho esto, Rodrigo, te doy tu palabra, tu turno de palabra, todo tuyo, adelante. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Teresa, por darme esta oportunidad y gracias por la presentación tan correcta que me has otorgado. Simplemente también decir bueno, que esta exposición, esta humilde exposición, viene dada por una persona que es natural de un pueblo al que ama y representante también de un museo, que es el de Arte Sacro, que ahora contaré dónde estoy, y también de una reciente asociación, que es la Asociación Cultural Valdecorneja, ¿no? O sea, aparte de toda mi profesionalidad, yo lo que quiero hacer aquí es una reivindicación y de que pongamos todas las herramientas posibles para salvar de la ruina progresiva al convento de Santo Domingo de Guzmán de Piedrahíta. Bueno, para introducir, me he venido hasta el trascoro alto de la Iglesia de la Asunción de Piedrahíta, la provincia de Ávila. Porque bueno, es el único lugar que desde 2006 ya recoge bueno, aquellos ápices y las relaciones de Santo Domingo de Piedrahíta. Veremos que, bueno, que tras las desamortizaciones y demás, sobre todo tras la Guerra de Independencia, fue un edificio bueno, que casi llega a desaparecer, pero finalmente se le dio el uso de cementerio. Y bueno, pues los alma mater del Museo de Arte Sacro, que son Esteban Buenavich Abezuela y José Antonio Elvira, que les mando un gran saludo, bueno, llevaron a cabo este espacio en el trascoro alto de esta iglesia. Detrás, como ven, tengo la última campana que bueno, prendía de aquella espadaña del año 1801, algunos libros y bueno, otra serie de elementos relacionados con el lugar. Por eso, bueno, he querido hacer un guiño a que la única muestra de cariño a ese patrimonio ha sido desde el Museo de Arte Sacro de Piedrahíta. Voy a comenzar con la exposición. No va a ser muy amplia en imágenes porque quiero que lo que llevemos a cabo sea una sensibilización real por medio de los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un poco complicado llegar a la ruina sin verla, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Bueno, la presentación para comenzar, viene dado por el color rojo, que como sabéis está en la lista roja, perdón, de este patrimonio de España Nostra. Casi todo el mundo, todos los habitantes del Corneja, del valle en el que nos ubicamos, sabe que el convento de Santo Domingo de Piedrahíta pertenece a una lista roja de patrimonio, pero nadie se ha interesado a lo largo de los años bueno, en hacer alguna colaboración como la que estamos llevando a cabo para dar lugar a esa sensibilización real que necesitamos. Para comenzar, yo bueno, quiero decir que esta amalgama de patrimonio, de sentimiento y de romanticismo, pues aflora en la sierra de Piedrahíta, aquí es donde nos ubicamos, y bueno, esconde muchísimo. Me he querido relacionar con el maestro Bécquer, porque como sabéis, el romanticismo siempre a veces
bueno, se relaciona con aquellos cementerios, con aquellas ruinas medievales, y hay fragmentos en los que el autor, pues bueno, me representa mucho en mis conocimientos y en mi sensibilización hasta este medio. Entonces, bueno, vamos a descubrir un poco por medio de él todos los entresijos y todas las sorpresas que nos lleva la ruina. Becker nos dice que allí donde el sepulcro que se cierra, que abre una eternidad, y que todo cuanto nos hemos callado lo tenemos que hablar. Veremos que esta capilla esconde un gran sepulcro que es el de los fundadores, que veremos que son los señores de Valdecorneja, Álvarez de Toledo y Origen del Ducado de Alba. Todo cuanto nos hemos callado lo tenemos que hablar. Llevamos muchísimos años sin hacer pues ninguna relación acorde para poder proteger la ruina, y creo que es el momento de hablar y de decir que, bueno, que el cambio es necesario. Siguiendo con la presentación que tenemos mediante las fotos, ¿no? Como veis, como comentado, aflora en el norte de la Sierra de Piedrahíta, contrafuerte de la Sierra de Gredos, y bueno, es un lugar en el que el naturalismo, el realismo y el idealismo eran tres conceptos en los que tendremos que estudiar. Y bueno, esto me ha influido en las líneas de Paloma Martínez Burgo y Antonio Perlas, ¿no? En esa asignatura que ya por ahí que hay más compañeros de la UNED, de realismos del barroco, en el que nos comentan un poco que el naturalismo, porque lo natural es la cuna de un señorío, de una casa tan importante y tan insigne para todo el patrimonio, que esté así, que no se le haga ninguna otorgación de Ministerio de Cultura, ni por medio de la Diputación de Ávila, ni siquiera por los ciudadanos de residentes del Corneja. Entonces es antinatural. El realismo es la limitada sensibilización que tenemos. Ya no es real que sean las ruinas de un cementerio, las ruinas de un convento, perdón, sino que es que tampoco como cementerio es lícito y es cada vez se aleja más de lo que es un campo santo, para que me entendáis. Y finalmente el idealismo. El idealismo es un concepto que no me gusta llevar a cabo, porque como decía el alcalde de la Barca, a veces somos aquellas personas que van vagando por un teatro que es el mundo y nosotros estamos ahí actuando. Pero el idealismo de una persona, que es Rodrigo, que soy yo, que tiene 31 años, comenzó cuando estudiaba en el Instituto Iesvedos de Piedrahíta, enfrente de la puerta principal, y soñaba con, bueno, 15 años después, poder interpretar el patrimonio para con los visitantes. Una cosa sí la ha conseguido, que es ser profesional de sector, pero me temo que no sé si veré la siguiente, que es poder interpretar ese patrimonio como un elemento principal del valle y accesible. La siguiente relación que vemos en las ruinas, que vamos viendo un poco ahora el proceso, pero después vamos a entrar un poco y a hundir raíz en lo que es la historia. Nos lleva también a Becker, y hay un fragmento que nos comenta que la clave del arco mal seguro, cuyas piedras el tiempo enrojeció, obra del cincel rudo, campeaba el gótico blasón. Parece que nos está diciendo que ese blasón que ahora veremos de los Alba es el principal patrocinio y patronado de todo el elemento, y ese arco está a punto de caer si no le hacemos un mínimo de caso. Como os he comentado, el principal patrocinio es la Casa de Alba en relación a todos los elementos principales de lo que es el convento de Santo Domingo, de lo que son las madres carmelitas en Piedrahíta y también en los edificios principales de esta villa y desconocida joya abulense, ¿de acuerdo? Los fundadores, como he comentado antes, van a ser la pieza fundamental de un señorío que, bueno, tras el paso de la corona a ser un señorío solariego desde 1366, comienzan a hacerse, en palabras de don Raimundo Moreno Blanco, una casa para la vida y una casa para la muerte. La casa para la vida no la conservamos, porque en el siglo XVIII realizarían un palacio de estilo barroco clasicista sobre el antiguo Alcázar, pero sí la casa para la muerte, y la casa de la muerte es de lo que estamos hablando, el principal panteón del origen de la Casa de Alba, de los señores de Valdecorneja, que está aquí en Piedrahíta. Antes de seguir con la exposición, me gustaría comentar creo que ya lo sabéis, si muchos nos seguís por las redes, pero es la tercera conferencia que realizó durante este 2021, bueno, para la sensibilización y la protección de este bien.
La primera fue con Julia Pindado, que hablamos un poco de la estetigrafía y los elementos arquitectónicos, ya que ella pues, hizo el trabajo de fin de grado de este conjunto. Y la segunda conferencia fue con Raimundo Moreno Blanco, en el que bueno, tenía muchísimas dudas e hicimos una charla de amigos para saber más sobre, bueno, sobre el arte y arquitectura también en parte de, este, bueno, de estos restos que aún perduran y que solo la propia naturaleza, como siempre digo, ayuda a mantener en pie. Vale, pues retomando a este sepulcro aquí, sus fundadores, nos vamos al año 1371 y bueno, estos muros de Piedrahíta de la Sierra, se llamaba por entonces, tenemos un gran fundador que es don Hernando, uno de los primeros almirantes de Castilla y que bueno, en tiempos de Pedro I, de don Enrique y de don Juan. Él murió en Lisboa y bueno, fundó este convento junto con su mujer. Siempre hablamos de convento, aunque siempre hay algún diálogo entre este convento o monasterio, pero lo cierto es que según la definición de la RAE y un poco lo que esta orden mendicante de los dominicos predicaban en Piedrahíta, que era un estilo de vida mixto, hablamos de convento, que es Estambulos, pero está, bueno, está cerca de la unidad urbana. El permiso de la fundación en líneas de Martín Rodrigo, otro bueno, experto en la materia, que sí que publicó la institución Gran Duque de Alba y por la obra social Caja de Ávila, un libro que, vamos, que sí que recomiendo leer, porque además es una lectura muy, muy fácil, muy simple y muy enriquecedora. Además de la papa, bueno, de la bula papal de Gregorio XI para la realización de este convento, de estas. Aquí tenemos la capilla mayor de este convento. Intervinieron también el obispo de Ávila, el permiso general de la Orden de Predicadores, con Fray Eneas de Tolosán. En un principio, la unidad del conjunto fue bueno, destinada a 12 frailes y fue adquiriendo muchísima fama. Bueno, ¿por qué? Pues por los ilustres que aquí estudiaban y predicaban pues ya no solo lo que es la religión, sino que era un centro de teología y de retórica, de artes liberales, que hasta en el siglo XVIII fue considerado como una especie de seminario de universidad, en palabras de Óscar Pacheco. Vamos a ver, siguiente, aquí. Vale, viendo los y bueno, haciendo relación a esta cabecera, que es la parte más monumental de la ruina, que bueno, esto llegó a ser importante por la gran fundación que tenía. Los señores de Valdecorneja y sobre todo el primero, además de Mariscal de Castilla, era señor de Oropesa, entonces le hizo dotarse de fincas y de otros territorios y de rentas para seguir creciendo, ¿de acuerdo? Veremos más adelante que bueno, las propiedades cambiaron y solamente los restos arquitectónicos nos dejan ver un poco la parte más monumental de la parte más práctica. Como panteón, el gran privilegio era pues, ser enterrado en la parte más cercana del altar mayor que hemos visto anteriormente y que la compañera tiene puesto de fondo de pantalla, que queda estupendamente. Bueno, por comentar algo así original y que repetitivo en todas las conferencias, quería hacer referencia a ese cuarto señor de Valdecorneja, apodado como el Tuerto, en lo que bueno, tuvo grandes disputas y bueno, con don Enrique y luego pues, estuvo encerrado, le volvieron al final a dar libertad y finalmente él pidió que fuera enterrado en la puerta de Dominicos para que le pisara todo el mundo. Es bueno, un privilegio que tenía, pues al igual que el patronazgo de alguna capilla o capellanía, el derecho, como hemos comentado, a ser enterrados o el derecho también de ingresar como religiosos a algunos miembros de la capilla, ¿de acuerdo? Los restos siguen diseminados y desgregados por las inmediaciones de Santo Domingo de Piedrahíta. No solamente es la ubicación, sino todo el contorno que lo rodea, ya que tanto la belleza natural como paisajística, donde se encuentra ese mirador al valle, es bueno, muy recomendable de la visita. Siguiendo un poco con esta parte, que es este muro oriental y el muro más que da al sur, más trabajado, vemos muchísimas, bueno, muchísimas diferencias arquitectónicas y bueno, también artísticas, teniendo un poco el arte como la arquitectura. Hay algunas que no cuadran y que es un poco complicado seguir el estudio, sin embargo, bueno, ha habido varias investigaciones que nos delatan un poco el proceso constructivo que tuvo. Fuera lo que ocurriese, lo cierto que esta parte es en la que habitaban esos grandes estudiosos y teólogos, en los que vamos a destacar algunos. El padre, por ejemplo, Juan Hurtado de Mendoza, que fue un guerrero transformado en fraile y que tuvo gran relación con Carlos V.
Otro fray que queremos, bueno, que quiero representar en este caso, hablar pues, de Fray Manrique, que también era de una familia de bastante talengo, que era los condes de Sorno, y Melchor Cano, que era sobrino del gran famoso Melchor Cano, entró en la orden en Piedrahíta como el nombre de Baltasar, pero se lo cambió. Esta persona, y ya casi personaje popular, ¿no?, porque siempre se ha hablado mucho de él, es el que realizó pues bueno, la reglamentación y la ordenación de las dominicas, de esas beatas terceras de Piedrahíta. Piedrahíta, pues bueno, fue nombrada la beata de Piedrahíta, que no viene ahora mucho al hilo conductor, pero que fue una gran mujer, muy criticada, pero también muy valorada, casi en hilo de santidad, ¿no? Pues el Melchor Cano, junto con Fray Antonio de la Peña, fueron los que regularizaron a estas dominicas aquí en la localidad aulense de Piedrahíta. No me quería olvidar, y podríamos hablar más adelante de él, pero tenemos también la figura de Faldiño. Faldiño recopiló la historia desde el origen del convento hasta el siglo XVIII. Hizo cuatro libros, los cuatro libros de Becerro de Piedrahíta, y nos han quedado tres. Él nos cuenta un poco pues, todos los libros de cuentas, nombres y bueno, algunos datos bastante interesantes que nos han llegado a nuestros días y se han editado para la propia consulta. Y nos llegamos, bueno, retrocedemos de Faldiño hasta el 16, porque tenemos bueno, un gran señor de Valdecorneja, un gran duque de Alba, el tercer gran duque, que es conocido por todos, ¿no?, don Fernando. Y quería también hablar de su, bueno, de su figura, porque siempre se lo ha, bueno, se le ha caracterizado por ese colonialismo, por ser un personaje tan temido en Flandes, y que heredó el señorío de su abuelo don Fadrique. Don Fadrique hizo la máxima reconstrucción de este convento, ¿vale? Vamos a llamarlo convento y no ruinas, ya que, como os he comentado antes, muchas veces fue destruido, otras tantas reedificado, y bueno, la máxima reedificación se hizo aproximadamente sobre el año 1526-1527, los últimos años de mandato de Fadrique, porque ya en 1531 tenemos al mando a nuestro ilustre paisano, el gran duque de Alba, que es al final nuestro recurso turístico y también que va un poco hilando en la materia a la importancia de esta cuna, ¿no?, que es Piedrahíta. Cuna que tenemos aquí, la mal llamada partida de nacimiento de don Fernando, mal llamada porque al fin y al cabo hasta 1840-41 es el registro civil las partidas de nacimiento de matrimonios y de defunciones, pero sí que es un documento en el que bueno, su madre Beatriz bueno, consta que da a luz a su hijo don Fernando y se hace una especie de festividad o festejo desde todos los pueblos del Tormes, Cormeja y Alto Obredos, bueno, en honor al duque que acaba de nacer. También quería hacer hincapié en la figura del gran duque de Alba, que creo que es muy desconocida, aunque también se ha hablado mucho de él, porque también fue el prototipo de hombre renacentista y creo que también fue una época de florecimiento en la villa. Casi todas las reconstrucciones que se hacen en lo que hoy conocemos como patrimonio fueron en el siglo XVI y bueno, fue en la época de su mandato. Y quería hacer ápice también de esa sensibilidad, bueno, otorgando esa relación que tenía con Garcilaso de la Vega y que por estos años ya de comienzo de mandato en el señorío de Valdecorneja se muere su hermano Bernardino, que había sido pues un poco su pilar de apoyo también en estas tierras. Garcilaso de la Vega nos cuenta algo así como tú, gran Fernando, que entre tus pasadas y tus presentes obras resplandeces y a mayor fama están por ti obligadas. Contempla donde estás, que si falleces, a nombre que has ganado entre la gente, de tu virtud en algo te enflaqueces, ¿no? Como dando ánimos de fuerza, sobre todo espiritual y psicológica, a nuestro paisano. Siguiendo un poco con la arquitectura, que bueno, es una ensalada de ventanales que dan a Norte de Gredos y al Valle del Cormeja, vamos viendo un poco los procesos constructivos. Esta parte que vemos del mundo oriental pues sí que tiene que ver mucho con lo que hablábamos de don Fadrique, bueno, de esa época de 1526-1527. ¿Qué va pasando con nuestro convento? Pues bueno, en el siglo XVIII, la época que tenemos más reciente de documentación por Faldiño, se realiza esta preciosidad de palacete, de casa de campo, chateau a lo francés, que el mecenas es el décimo duque de Alba,
y que lo hereda y lo va sobre todo a disfrutar su nieta Cayetana. Cayetana es la musa de Goya. He querido poner esta fotografía para que todos los asistentes y bueno, las personas que nos puedan ver luego mediante YouTube vean la relevancia social que tenía Dominicos en Piedrahíta para la Casa de Alba. El castillo y el posterior palacio se realiza en ese lugar para poder comunicarse con esa casa para la muerte, con este panteón. De hecho, estos jardines, más o menos desde donde realicé la fotografía, se comunicaban con el muro que anteriormente he podido mostraros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que luego ya en los años 70 pues hicieron construcciones en las partes de los jardines y no se pueden visitar. Poco duró esta época de gloria, esta época de, bueno, de tanto, sí, prosperidad, porque al fin y al cabo, bueno, el siglo de las luces fue en muchos casos también oscuros, pero yo creo que en Piedrahíta, pese a ser una época feudal, sí que hubo una minicorte que, bueno, que dio a Piedrahíta pues más ilustración si cabe y más importancia. He puesto este sepulcro de José Somoza, que veremos que a partir del año 1832 la parte del claustro fue cementerio, porque José Somoza fue uno de los padres del liberalismo español, muy reconocido en fuera de nuestras fronteras, pero que falta mucho conocimiento y mucha sensibilización a hacer también aquí en Piedrahíta. José Somoza nos cuenta, además, cómo quedó pues bueno, este espacio tras que estallara el polvorín ese 22 de julio de 1812, al que haremos luego mención, y nos cuenta bueno, que se acercó a los túmulos, a los restos de los señores de Valdecormeja, a esas esculturas, cómo estaban sobre las almohadas, y nos hace una pequeña descripción que es por ello, por lo que nos podemos bueno, hacer un poco la relación a cómo estaba aquello, ¿no? Y bueno, nos habla de ese sosiego, de la paz que desprendían, y bueno, de que era un lugar pues prácticamente monumental en todas sus mínimos ápices, ¿de acuerdo? En esta época de la Guerra de Independencia, que tanto daño hizo a esta zona, nos dejaron, por así decirlo, sin parte de nuestro patrimonio, como es el Palacio de los Duques de Alba o este convento de Santo Domingo de Piedrahíta, hay una figura relevante en la historia del arte español, que es Goya. Hoy estamos, además, en el día dedicado a los historiadores del arte, el 1 de junio, y bueno, quería hacer un guiño también a que Goya estuvo en Piedrahíta en este año, que los franceses y un polvorín, además de las tropas españolas, fulminaron la fábrica, la industria fábril del convento. Goya vino a Piedrahíta huyendo de Madrid, según nos cuenta Daniela González Castro en su obra La Guerra de la Independencia en Piedrahíta, y realiza esta lengua dictatológica de signos y un retrato del empecinado en la localidad de Piedrahíta. Resulta un poco extraño porque ya no vivía la duquesa de Alba, la señora de Valdecormeja, la última señora de Valdecormeja, doña Cayetana. Sin embargo, él pasó temporadas aquí en Piedrahíta por cercanía a Madrid, bueno, como lugar de inspiración, como está también consensuado, y en la Guerra de Independencia Goya se sitúa en Piedrahíta. Los restos nos van dando un poco la practicidad de lo que es el elemento, de lo que es el conjunto. Tanto franciscanos como dominicos no tenían un esquema en relación a su fabricación, a su vivienda. Entonces, ellos lo que intentaron hacer es un edificio en base a su practicidad. Entonces, es una especie de catalogación que se podría decir benedictina, ¿no? Es un poco el estilo benedictino. Pero sí es cierto que se hicieron reformas hasta en el siglo XVIII, es decir, que seguramente incluso en otras iglesias de las poblaciones cercanas o incluso provinciales puedan quedarán allí tras toda esta batalla. Esta imagen la ha querido, exponer, porque veis muy bien cómo está sentado con una imagen de predominio y de presidencia hacia toda la comarca del Corneja, no solo de Piedrahíta, y que aún en esos vestigios, en esos restos, todavía, bueno,
nos cuentan leyendas. Quería hacer mención también a Lunas Almeida, que fue secretario los primeros soplos del siglo XX. Lunas Almeida nos hace un bosquejo histórico muy general, pero muy detallado en partes, del señorío de Valdecorneja, la parte referente a Piedrahíta. En una de sus leyendas nos cuenta cómo la duquesa de Alba en el 18, que le gustaba tanto andar y bailar con majos, que se había criado desde niña aquí en esta localidad serrana, era amigo de un fraile de Baltasar, el cual se llevaba a montar a caballo a las tierras del Corneja, junto con su amigo Goya, Francisco de Goya y Lucientes. Goya estaba muy celoso de que esta duquesa, porque era su musa, se llevara también con él. Y tuvo como un problema por las tierras de lodos cercanas al Corneja, cayendo su caballo, fue a ayudar a una ternera porque era muy buena persona, nuestro fraile, y al intentar sacar a la ternera del lodo, la madre, que estaba celosa de ver un bulto junto a su cría, fue a por él. Y después, al final nuestra duquesa le cuidó, le tuvo en sus brazos todo el día, estuvo viviendo en palacio una temporada, y Goya dijo que se iba a presentar con hábito de fraile para que le hiciera tanto caso como a nuestro fraile. Esa es una historia popular, pero que es bueno que nos sigamos contando porque... tristemente las nuevas generaciones son muy desconocedoras, aunque tienen muchos medios de este tipo de tradición, como por ejemplo hace unos días fui a realizar unas fotos por la parte trasera del conjunto, más o menos por aquí, y me dijo un vecino, creo que se llamaba Narciso, el señor ya mayor, que sus ancestros, no sé si una tatarabuela y demás, venía desde el pueblo de las Marías a dejar queso a los frailes, queso de cabra que se organizaba en la sierra, y que no sabe qué pasó, que estuvieron esperando toda la familia a la puerta y que jamás salió la prima María, como le llamaban. Es decir, que los dominicos siguen estando presentes en la cultura y la tradición del Valle del Corneja, no solo en este tipo de leyendas, sino también en otras cofradías, como por ejemplo Virgen de los Dolores, la Virgen del Rosario, hace poquito en la Ermita de los Mártires de la Horcajada, una villa también que hace horquilla entre el río Corneja y el río Tormes, nos hablaba la Asociación Cultural La Ponseca de la relación que tenía con los dominicos de Piedrahíta. Es un lugar que estamos viendo que es azotado también por los temporales, las nieves, los hielos. Como no se haga un plan de acción cercano, esta capilla va a venir abajo. Esta capilla, que es el patrimonio monumental del señorío de Valdecorneja, el hito principal, y que es el panteón del origen de la Casa de Alba. Esta fotografía es muy representativa porque el arco toral que vemos, ¿no?, por llamarlo arco toral, que separaría la capilla mayor de la nave central de la iglesia, la que hoy es un campo santo, fue el último esfuerzo que hizo el pueblo porque no se cayese la fábrica. Imaginaros los años que hace de esa ejecución. Nada que decir de la cubierta, que lleva aproximadamente unos 100 años también sin ningún tipo de cuidado. Como digo, no es aceptable como patrimonio, y que es un BIC, además un edificio cultural, pero tampoco como camposanto, dentro de que las fotografías son muy bellas y ese romanticismo pues nos lleva a Becker, ¿no? El arco toral que hemos visto que se cierra, ¿vale?, que coge estos arcos fajones y lo cierra hasta la puerta principal. Al ser ya realizado cementerio, fue utilizado un poco como capilla de cementerio. Y aquí quería hacer alusión en este espacio, porque veis así que no es que sea muy pequeño, pero tampoco es muy extenso, y es que tras estallar ese polvorín del 22 de julio de 1812, fueron más de 5 frailes los que lucharon para que no se perdiera su casa, ¿no?, porque era su casa, y convivían con franceses, ¿no? Las tropas francesas también estuvieron aquí, pernoctando, viviendo y dando dolor al municipio y a los frailes de los que, al final, pues vivían. Hay una, cuando en 1812 se pierde la mayor parte de la fábrica, incluso pierde la vida uno de los religiosos, Somoza, que hemos hablado de él anteriormente, de este escritor, artista, por llamarlo de alguna manera, y personaje popular muy querido por todos los piedrahitenses, hace una asamblea, porque él participaba en el ayuntamiento, ¿no?, tuvo varios cargos, en ese momento creo que era alcalde, hizo una asamblea para situar un cementerio, ¿no?, porque por temas de sanidad era necesario. Esa asamblea
dicta que, bueno, que se va a realizar el cementerio en la zona conocida como los Berrocales. Los Berrocales estaba cerca de la finca del Duque de Alba, de la finca del Berrocal de los Conejos. Pero finalmente él cuenta en una de sus narraciones que paseando hacia el camino de Pesquera de la Cañada, que es justo enfrente de lo que de la imagen que tenemos ahora representada, le comenta a un conocido que dicen que van a hacer aquí en Dominicos el cementerio. ¿Y qué razón tenía? Parece que ya un poco lo investigaba nuestro querido Somoza y quiso adelantarse. Sin embargo, hasta los años 30, hay que destacar la figura del fray Sandalio, se quisieron realizar obras y él pide, pues bueno, una serie de presupuestos y de madera de los pinos de la comunidad y Villa y Tierra de Piedrahíta, que no solo se extendía en esta parte de la sierra, sino también al norte de la sierra de Gredos. Mandamos un saludo a toda la comarca, por cierto. Pues ordenaba un poco, pues, esa ayuda y los elementos necesarios para poder aún así pervivir y consolidar parte del edificio. Parte del edificio que nada, que no se realizó ninguna acción, porque bueno, tras la desamortización de Mendizábal, pues bueno, cierto número de monjes que no superaran en un convento, pues finalmente serían redirigidos y no podría seguir en pie. Entonces, bueno, desde estos años 30 va a comenzar un poco ese perímetro de cementerio que, como nos decía Julia Pindado, en su día fue el lugar del saber, pero que gracias a que fue cementerio no ha sido abandonado en su totalidad y podemos conservar algunos de sus restos. La fotografía a la que estoy detenida un tiempo es la espadaña. Esta fotografía es de principios del siglo XX, aproximadamente de 1902. Todavía hay personas en el pueblo, vecinos, que conocieron la espadaña. Una espadaña que, bueno, por un huracán cae en el año de 1941, hace relativamente poco, ¿no? En referencia a la pérdida del resto de la industria fábril. Y también aquí parece que nuestro maestro Becker quiere hacer referencia a este suceso, diciendo que tú eras el huracán y yo la alta torre que deshacía su poder. Tenías que estrellarte o abatirme. No pudo ser, no pudo aguantar, ¿no? En ese muro principal que daba acceso a esa iglesia, que sería magnífica de nuestros dominicos. Referencia a la arquitectura que estamos viendo, bueno, en todas las imágenes, bueno, nos acerca a esa autoridad medieval del momento y un reflejo de eso, de una orden mendicante, un estilo de vida mixta que vivió la Reforma. Hay que decir que nuestros dominicos, Santo Domingo de Piedrahíta, fue uno de los primeros en adoptar esta reforma disciplinaria en el siglo XV, y los vestigios del conjunto, ¿no? Ya hemos pasado un poco de ese bosquejo histórico de sensibilización cultural que es un poco más desconocido, esos vestigios del conjunto nos quedan, pues bueno, notables restos, aunque sí muy, muy austeros. Entonces, yo os animo también a visitar toda la documentación de don Raimundo Moreno Blanco, ¿no? Doctor en Historia del Arte y profesor en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la que soy alumno, porque ha hecho verdaderas investigaciones que han dado un poquito de luz a los restos que hoy conocemos. El romanticismo de Becker me ha llevado a querer relacionarlo, porque yo puedo pasar muchísimo tiempo simplemente observando la grandiosidad del lugar, porque es un espacio que sobrecoge, como dice la compañera Laura de la Asociación Cultural Valdecorneja, sobrecoge por su importancia. Pero como nos decía Somoza, en este cementerio donde dio paz la muerte a las contrarias huestes y naciones, donde juntó la suerte en pálidas montones, cráneos de opuestas sectas y opiniones, de opuestas opiniones y también de opuesta cultura. Ese espacio que vemos en el primer plano fue, bueno, el cementerio civil, y luego el otro fue el cementerio religioso. Aún seguimos viendo esos cráneos de los que nos habla Somoza, porque no es digno como cementerio. O sea, si nosotros entramos en lo que fue el claustro, que fuera de dos plantas, podemos ver cómo diferentes calaveras nos saludan porque no están ni cerrados. Accedemos por esta puerta con símbolos de la filosofía, ¿no? de antorchas, en palabras de Óscar Pacheco, y nos accedemos a este muro magnífico con diferentes puertas que nos cuentan, pues bueno, los diferentes procesos constructivos, sobre todo a destacar, como ya os he comentado anteriormente, en el siglo XVI. Entonces, bueno, esto es un llamamiento porque los restos cada vez son menos, las nevadas son abundantes, las heladas,
y hay que hacer algo para consolidar estas ruinas que poco a poco van a perderse y que es una ruina progresiva y que estamos ante un elemento que es bien de interés cultural dentro de una población que es conjunto histórico-artístico. Vale, pues bueno, por aquí vemos un poco los restos de lo que era el claustro, ¿no? El claustro que era de dos plantas, vemos que dan arranques y mensuras de su fábrica, de su decoración. Y bueno, algunas veces me han preguntado sobre las vidrieras de la capilla. Las vidrieras de la capilla seguramente serían de la última, bueno, de ese último halo de supervivencia que tuvieron cuando ya fue cementerio, bueno, casi ya en el siglo XIX, casi el siglo XX, ¿vale? Sí que es verdad que le dan un encanto especial y que estaría genial que no se perdieran, pero bueno, es lamentable el estado en el que se encuentra, ya que incluso para ver ese culto de los señores de Vallecormeja es necesario limpiarlo por ti mismo, porque si no, no puedes llegar a ver ese sepulcro. Ese sepulcro está, bueno, amparado por dos capillas laterales. Una de ellas es la que estamos ahora mismo viendo, que en el momento en el que Sillar se llega a ver, pero en el momento en el que el pequeño sillar partido que queda en la parte superior caiga por el peso, vamos a perder toda esa bóveda de crucería y bueno, lo que ello corresponde, ¿no? Porque al final también se sujeta a esa primera cabecera. Y sería muy triste que la parte más monumental, que es la que ha percibido, la que ha seguido en el tiempo, aparte sería la primera, la construcción, porque este tipo de iglesias, como bien conocéis, bueno, los escritos en la materia, empiezan a construirse desde las cabeceras de las iglesias preexistentes. Aquí vemos un poco a la izquierda, si os fijáis, en este incipiente aparejo toledano, que no es muy típico de la zona, y sin embargo, vamos, casi tres cuartas partes de lo que es el ábside de esta capilla mayor es, bueno, su estilo, ¿no? Su construcción. Los derrumbes son constantes. En este muro hay tres arcos no muy bien constituidos en lo que es la relación. De hecho, en palabras de Raimundo Moreno, pudieran ser lugares de acceso porque eran la parte monumental de los jardines versallescos de los Alba ya del 18, pero sí que serían, bueno, pues unos arcos en origen. No se sabe muy bien para qué se utilizarían, ya que sería necesaria una pequeña excavación, pero lo que tampoco es no es de consentimiento que se derrumbe, que lo coloquen de cualquier manera, y al final es que es patrimonio del pueblo. Cada vez hay menos piedras, porque también ha habido, ¿por qué no decirlo? Pues bueno, eso de aquella cultura de llevarse para casa lo que no es suyo, ¿no? Y bueno, me gustaría también comentarlo porque es una cosa que ha pasado y que sigue pasando. Comentar en esta parte que se correspondería con las celdas, hay mucha información, intento un poco hilarlo para que tenga relación, que bueno, tras la desamortización y que fuera vendido por partes, lo cierto es que un tal Fernández de Cárdenas lo compra, pero no se sabe nada de él. Luego no sé si parte lo donaría al ayuntamiento o parte lo vendería a otras familias. Lo cierto es que esta parte privada, hasta hoy, hasta el año 2021, ha sido pertenencia de 16 herederos, ¿no? De una familia de 16 herederos, que les agradezco mucho, sobre todo a la portavoz de la familia, que es con la que he estado en contacto, que es Angelines Bernardo, han firmado sus 16 derechos para donar al ayuntamiento, que es el titular de la otra parte, de la monumental y del Camposanto, para que la unidad del conjunto sea de la misma titularidad. A mí me parece un hecho muy relevante que esas personas titulares particulares que no podrían hacer nada para el bien interés cultural se hayan puesto en contacto con esta institución, en este caso el Ayuntamiento de Piedrahíta, para poder ayudar a que este centro de saber, ¿no? este lujo de joya que tenemos en Piedrahíta tenga alguna proyección cultural a valorar por las instituciones también pertinentes superiores que tendrían que tener relación con ella. Ganado, bueno, pasta de sobremanera alrededor de la caja fábil sin ningún tipo de cuidado. Yo soy un amante de los caballos, también es un poco mi profesión y lo respeto, y además, bueno, que los caballos alrededor den una imagen también bellísima si fuese controlado, lo que tampoco es justo que acaben con la poca, bueno, con los pocos restos que quedan, pues ya sea por rascarse, por patalear y por otras actuaciones que son animales y tienen que hacer.
Al ser un edificio que es bien de interés cultural, seguramente haya más personas que estén conectadas y que sepan, tienen más conocimientos que yo, creo que tiene una protección necesaria y que es de obligado cumplimiento. Una es la propia protección propiamente dicha, pero la segunda es cuidar el resultado de ese perímetro y del contorno de este monumento, que estamos hablando de un monumento, no de una ruina, de un edificio, de una construcción popular. Un edificio que fue menor en sus inicios, pero que fue ampliando mucho en rentas y que gracias a sus fundadores, no hay que olvidar que son los Álvarez de Toledo, fueron ampliando pues términos, incluso bueno, por nombrar algunos, si hay gente de la zona pueden conocerlo, hacia el Villar de Cormeja, la de Huela, la Barredonda de Gredos, la zona de Salamanca, de Macotera, el Fresnillo. Es decir, que cuando estamos ya en la desamortización y cuando finaliza todo, nos encontramos con que el edificio se subasta en 1842 por 52.000 reales y alcanzando finalmente los 60.000. Fue adquirido por este Ángel González de Cárdenas, que no sabemos más, pero que fue un terreno y unas herencias, por así decirlo, muy grandes. De hecho, hasta el conde duque de Olivares pagaba una renta anual a este convento de Santo Domingo de Guzmán de Piedrahíta. Había muchísima devoción por la observancia que había y por los estudiosos religiosos y todo lo que allí trabajaban. Y fue parte del pueblo. Y lo que yo no quiero consentir, y es la lucha en la que estoy con España Nostra, es que deje de formar parte del pueblo. Las fotografías que estoy mostrando son cuidadas, pero son más o menos actuales. Y podéis hacer una idea de que hay espacios en los que son poco transitables. El Paso de los Álvarez de Toledo es el principal patrocinio, como hemos comentado antes, de casi todos los elementos constructivos de relevancia en Piedrahíta. Otro de los intentos que he podido acabar en este año también ha sido una relación con el patrimonio, con la Casa de Alba y con la Fundación, para ver si consideraban que era justo tener sus armas y su blasón, que al final es la representación de la familia, en ese estado, ¿no? Porque estaban patrocinando una ruina que fue su origen, que también deberían de saberlo. Es triste también que algunas instituciones y demás contesten con evasivas, no de una información clara, y sobre todo, un poco concluyendo con esta conservación de Santo Domingo de Piedrahíta y haciendo referencia a esa conversación que pude aportar con Julia Pindado, es que la conservación de Santo Domingo de Piedrahíta no es una reconstrucción en su totalidad, no estamos pidiendo una conservación de algo que sea una utopía, estamos buscando una protección y una dignificación del lugar. Y que lo que es necesario son unos planes de acción que vayan poco a poco, es decir, para que todos nos entendamos. Si, por ejemplo, la capilla, que es la parte más monumental, entra agua cascada por esa poca cubierta o nula que tiene, la primera acción sería hacer ese paso. Y luego habría más, ¿no? Como cuidar el perímetro y demás. Pero sin lugar a dudas, a lo mejor es el lugar que necesita un generador del turismo, pero sobre todo como de la tradición y de la cultura que poco a poco va desapareciendo y que yo como invitado no sé quién para hablar de ello, pero sí que pongo toda mi profesionalidad y mi persona para poder ayudar a que no desaparezca. Entonces creo que si participáis después en el turno de preguntas, y que me gustaría que me aportarais para poder prosperar en esta acción tan necesaria para la conservación del convento de Santo Domingo de Piedrahíta. Ahora mismo lo que es la Casa de Alba no tiene ninguna relación ya en el patrimonio de Piedrahíta. Quiero recordar que la última vez que se pusieron en contacto para visitar estas ruinas fue en el año 1919 y fue acompañado el duque de Alba del momento, Jacobo Fitz James Stuart de Falcó, fue acompañado por Jesús de Lunas Almeida, que fue el secretario del Ayuntamiento y por el que, como os he comentado antes, tenemos gran parte de la historia sobre papel, ¿no? Por ese señorío de Valdecorneja, la parte referente a Piedrahíta. Este señor vino acompañado de su secretario
para, bueno, visitar los sepulcros de sus antecesores y poder valorar si había algún intento de restauración. Fue en el momento en el que sacaron a la luz los restos de los antecesores, los unieron y juntaron en un sepulcro, que es el que conservamos hoy, costeado por ese duque de Alba, ¿no? por don Jacobo. Y además, bueno, sacaron del interior de una de los sepulcros una pulsera de cristal negra que era como, bueno, de esa época casi ya modernista, bueno, se la llevó un poco de recuerdo. Sí quedaron impactados porque por los restos de esas esculturas que había en representación a don Hernando, a Constanza Sarmiento, a Nieves Galán y a don García, eran tan magnífica obra que dijeron que era como que hubiera sido lugar digno de cualquier tipo de peregrinación a nivel, bueno, nacional e internacional. Seguramente que hay más vestigios, bueno, enterrados, escondidos y demás. Es cierto que desde el Museo de Arte Sacro de Piedrahíta siempre se ha incentivado un poco a recabar información e investigar, y no en vano se han conseguido ya algunas de las piezas que formaban parte de ese convento de Santo Domingo de Piedrahíta. Esto es un llamamiento a que, bueno, que si hay más restos, cuando todo ocurra, ojalá, ¿no? Cuando esa capilla tenga un fin, ya sea de centro de interpretación o que esté consolidada, me gustaría que todos esos elementos ocuparan el espacio que para en su día fueron realizados. Y bueno, sin más, bueno, este es el final de mi presentación. A ver si puedo salir de la presentación. Vale, creo que ya. Lo he quitado yo. Sí, perfecto. Vale, que como sabes, Teresa, no sé cómo voy de tiempo, creo que más o menos bien. Estoy ahora mismo en el coro alto de la iglesia de Santa María la Mayor y es complicado a veces un poco el tema de la cobertura y demás. Entonces, bueno, quería dar las gracias a todos los participantes, a toda la escucha activa, a todas las personas que aportan y que luchan por el patrimonio olvidado, sobre todo agradecer a personas que no conocía absolutamente de nada y se han unido a la causa, como el doctor César López, en la que, bueno, que me dio su espacio en el blog para poder escribir sobre estas piedras tan olvidadas de Santo Domingo de Guzmán de Piedrahíta. A España Nostra por haberme dado este lugar y esta voz. Y que sobre todo yo lo que no he querido hacer es un viaje sobre el arte, la arquitectura en los restos, porque al final eso lo podemos investigar y lo podemos leer en las diferentes obras. Yo lo que quiero sensibilizar a la gente que este patrimonio es necesario y que es el hito fundamental seguramente de lo que es Piedrahíta, de la sierra como en su época y del Valle del Cormeja. Así que si quieres, Teresa, te puedo dar la palabra para empezar, bueno, un poco lo que es la parte de preguntas. Sí, pues muchísimas gracias, Rodrigo. En cuestión de tiempo has estado perfecto y yo quiero agradecerte la dedicación que le das a esto. Como bien dices, es un ejemplo del origen del germen de Piedrahíta y se nota que tú como natural de allí lo vives. Como bien has comentado, ¿no? Tienes mucho tiempo para ver, para poder disfrutar de las ruinas, siempre con esa referencia tan romántica que no me extraña que la tengas, por otro lado, pero te lo agradezco porque, bueno, a los que no hemos ido nunca nos estás acercando sentimentalmente hacia allí. Yo tengo una pregunta. Mientras la gente se anima a lanzar sus preguntas, te voy a decir yo la primera. Y es que, ¿cómo valorarías una campaña de micromecenazgo para recuperar los restos? Sí. Bueno, en primer lugar, me interesa muchísimo tu pregunta porque creo que yo te la puedo devolver para que me explicaras un poco la campaña de micromecenazgo y no personalmente hacia mi persona, porque sí que has tenido la experiencia de explicármelo vía email y hemos hablado mucho durante este año, pero sí para todas aquellas personas que me estén viendo, sobre todo para los naturales de la villa de Piedrahíta y comarca, porque creo que hay que hundir en la raíz de la zona para que vean el cambio y que no es tan complicado. El tema de micromecenazgo lo veo muy, muy bien, muy factible. De hecho,
hecho en una de sus últimas entrevistas lo has propuesto y también te he contestado lo mismo, que lo veía muy factible entrar en la lista roja y ser campaña de micromecenado. Me gustaría saber el proceso y cómo sería posible. Tenemos que darnos cuenta que estamos en un BIC que está amparado por una ley, que es, bueno, es la de 25 de junio de 1985 y que es un bien protegido, pero es que yo aquí entro en una lucha mental que a lo mejor vosotros me podéis contestar. Estamos en un BIC y hay una familia que se lo quiere prestar, donar a una institución para una misma unidad, que encima de esa unidad, que es el Ayuntamiento en este caso, tenemos el Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila. ¿No es su obligación hacerle caso a este espacio para poderle darle salida y ellos también poder gestionar una campaña? Bueno, la verdad es que son preguntas complicadas. Complicadas, sí, y tenemos ejemplos similares. Tenemos otros ejemplos de otros conventos que también sufrieron la desamortización, que no han hecho campañas de micromecenazgo, pero sí que se han prestado para recibir dinero, y precisamente por esa multititularidad, tanto pública como privada, hemos tenido problemas para gestionarlo. Entonces, lo mejor sería que efectivamente se consiguiera que hubiera al menos una cesión por parte del grupo de privados hacia el ayuntamiento, para que hubiese un único propietario que pudiera gestionar esa campaña. Y en cuanto a lo que es la campaña de micromecenazgo, yo te digo, como responsable de micromecenazgo de España Nostra, que lo fundamental es algo que tú ya tienes, y es que haya un núcleo local que esté comprometido. Entonces, estas acciones que estás realizando son muy buenas porque, como bien dices, haces un llamamiento continuo a las demás personas de Piedrahíta y de alrededores para que se conciencien de lo que tienen, del valor del patrimonio que tienen y de las posibilidades que tienen de cara al futuro. Y bueno, pues ese sería el primer paso, tener esa masa social. Curiosamente, Libertas, es una persona que está aquí conectada, te dice que la forma de recuperar el monasterio de Río Seco en Burgos es un ejemplo a seguir, y estoy de acuerdo. Ellos hicieron una campaña de micromecenado con nosotros, funcionaron con el voluntariado muy bien, y a partir de ahí han estado creando, a partir de diferentes figuras, ya sea de asociación, o sea, primero de movimiento, de asociación y ahora de fundación, están recuperando el monasterio de una manera magnífica, y de hecho hace poco sacaron un artículo en, no sé si fue en un periódico de tirada nacional, no es exactamente igual. Son un ejemplo. Entonces, yo sí que te animo a tener una campaña y micromecenar algo, pero claro, como al final estamos hablando de dinero, para que la gente quiera donar, tiene que haber dos partes. Una es la actividad que estás haciendo y es apelar a la sensibilidad, y la otra es tener las cosas muy seguras. Entonces, paso número uno, asegurarse de que podemos hacer algo con un plan, con un proyecto futuro, como bien indicas, y paso número dos, lanzar la campaña, para lo cual yo estaré encantada de darte a ti o a quien quiera de los que están escuchando a hacerle de asesora y de ayudarle en todo el proceso. Tenemos una pregunta, si te parece bien, de Pedro, que dice que está encantado con tu trabajo, porque al final he hecho yo la pregunta, pero al final he respondido yo. O sea, esto no estoy acostumbrada a hacerlo así. Que te agradece el trabajo, Pedro dice que te agradece el trabajo, y querría saber si conocéis la Federación por el Patrimonio de Castilla y León. Dice, me gustaría que contactarais con nosotros. ¿Tenéis prevista posibilidad de visitas? Yo creo que es una buena oportunidad para ir creando ese núcleo. Claro, sí. Las sinergias son súper importantes. Bueno, a colación de lo que, para unir un poco las dos, tu opinión y la de nuestro compañero, sí que me gustaría hacer referencia que lo bonito, o sea, que me está pasando, yo vivía en Sevilla y me he vuelto a la zona rural y me he metido en mil de proyectos, y este es uno de los más enfocados a nivel sensibilización cultural hacia el pueblo, ¿vale? Y hacia el Valle del Cormeja. Hay una arquitecta que es Julia Pindado, que es una amiga mía, y estuvimos haciendo un directo con ella y me encantó que hubiera más jóvenes que realizaran sus estudios y luego un trabajo de fin de grado y que sigan estudiando un posgrado para poder hacer alguna actuación. También hay una asociación, que las de Amigos de Mesegar, que yo cuando era un poco más jovencito participé con ellos en una charla sobre este convento, y también hicieron una especie de proyecto, bueno, una especie de museo de ilustración, que ideas hay muchas. Pero lo más importante es que en nuestra última colaboración con Julia, hablando un poco de estratigrafía, esos planes de acción, que tampoco son tan caros, tan elevados, y que no nos sirven esa respuesta de las instituciones de es mucho dinero y todo el mundo pide lo mismo, porque al fin y al cabo no es lo mismo.
A colación de lo de nuestro compañero, ya para entrar en la comunicación, sí que conozco vía internet, la verdad no me he puesto comunicación nunca, pero sí que conozco la existencia. Entonces, bueno, sí que animo tanto por Teresa que puedas contactar conmigo, yo tengo una red social que se llama Excelencia Rural, en la que soy muy activo y podemos hablar o pasarnos el contacto y empezar a trabajar juntos. Me encantaría que lo vierais in situ porque es muy complicado por medio de las fotos y también como muchas veces propone Teresa en estos zooms tan enriquecedores, os animo a todos los socios de España Nuestra a visitar Piedrahíta y el Valle del Cormeja. No lo digas dos veces, que ya sabes que me lo apunto y en cuanto podamos, también cuando las condiciones se puedan, nos estaremos encantados. De hecho, como te decía Pedro, ¿existe la posibilidad de visitar este bien sin riesgo a que te caiga un trozo en la cabeza? Existe, ya que es, bueno, la verdad que yo soy muy, muy comedido en palabras, pero para visitarlo tienes que pedir la llave al ayuntamiento. Entonces, dependiendo un poco de para qué sea la practicidad de la visita. Si, por ejemplo, es para ver a mis abuelos que están ahí enterrados, que es un cementerio que ya te digo que ni como cementerio es digno, que es bestial lo bonito que es, porque es un lujo. Puedes ir a ver la capilla, pero es cierto que no tiene ningún tipo de limpieza y acondicionamiento. Consolidando esa capilla, ya simplemente imagínate que un buen paisajista tiene un buen jardín o cualquier otro tipo de actuación, hay un estilo de turismo que es el necroturismo, que visita ese tipo de cementerios, que no es un cementerio alústico, es que hay que visitarlo porque es el lugar del saber, como decía Julia, y es el cementerio romántico de Piedrahíta, que ya sí es un monumento. Entonces, mi denuncia, un poco verbal, es que y como cementerio es digno. Entonces, creo que con eso ya tienes la respuesta. Se puede acceder sin problema, te va a encantar, seguro. Ten cuidado. O sea, que hay que llevar casco de obra. Depende de la zona, sí. Bueno, a esa reivindicación que estás diciendo, yo creo que te voy a leer un comentario que tenemos de José, que dice que considera que es un tema primordial la importancia de un examen crítico de la legislación española del patrimonio que él considera impráctica y cortoplacista. Es la única de Europa en la que se puede obligar al propietario privado a abrir el bien sin poder cobrar entrada. Uh-huh. A esto se añade la ausencia de, en la práctica de ayudas públicas al mantenimiento y pide que a lo mejor en otro comentario dice que bueno, que considera que habría que cambiar la legislación, que yo creo que es algo que acabaremos consiguiendo desde movimientos de asociacionismo y desde la sociedad civil. O sea, cada vez que alzamos la voz y decimos que esto no puede ser, que el patrimonio es un bien, no son solo piedras viejas, sino que es un bien que nos pertenece y que debemos seguir conservando para todos. Yo creo que ese cambio de legislación será posible. Pero bueno, nosotros, ¿tú qué consideras? ¿Crees que con un cambio de legislación...? A ver, la legislación al final te facilita muchas cosas, pero creo que hay veces que la legislación sirve, no te digo en este ejemplo, pero tampoco se llegan, bueno, o se utilizan los medios para conseguir fin. Yo creo que aquí lo que hace falta es interés. Interés y creer en la viabilidad del producto turístico, yo que soy del sector, o llámalo X, ¿no? O patrimonial. Si no se cree y no hay interés en ello, no se mueve. Yo creo que a lo mejor soy muy positivo y a lo mejor hablo como una persona que quiere a su pueblo, ya fuera de profesiones y de historias o de amistades. Yo creo que en tantos años sí que se podría haber hecho algún tipo de actuación, aunque sea para esa maravillosa capilla que tienes detrás. Legislación, sí, para llevar a un tipo de, pues bueno, de usabilidad, de practicidad. Pero mira, pongo el ejemplo que está Laura de la Asociación Valde Cormeja conectada, el Castillo del Barco de Ávila, que es mi otro pueblo, también maravilloso, también fue cementerio en el siglo XIX. Luego dejó de serlo, se limpió lo que son las zonas, se hizo visitable y es un espacio cultural maravilloso. Es decir, es un ejemplo muy cercano. Un cementerio es muy fácil, incluso con sanidad, que se cambie de lugar. Pero es que en este caso no es necesario, pues es que el cementerio lo hace especial, ¿vale? Eso también hay que hacer un poco de conciencia en los naturales, porque parece, para mí, cementerio y patrimonio comparten, pero hay gente a lo mejor que choca. La legislación puede cambiar, sería maravilloso, pero sin interés de quien tenga el mando, no tenemos nada que hacer. Bueno, en este caso el mando lo podríamos reivindicar desde abajo, como ha dicho, desde la acción social. Sí. Y nada, la verdad es que
Libertas, que la verdad es que con ese nombre no identifico, pero está haciendo una reivindicación de la acción de Hispania Nuestra que me hace mucha ilusión, sin ser, sin, yo, no sé, a lo mejor sí que es alguien de la asociación y no lo identifico, pero está diciendo que bueno, que la campaña de micromecenazgo que tuvimos el año pasado en Fuenteodra, Burgos, también fue un revulsivo, es un revulsivo para recuperar esa joya que tienen allí, esa iglesia gótica, y que podría ser un ejemplo similar para vosotros. Ambos casos, de hecho, están en la lista roja. El vuestro, desgraciadamente, desde hace mucho más tiempo, pero oye, nunca la esperanza se debe perder. Sobre todo si contamos a gente joven como tú que está ahí empujando. Sí, pero bueno, hay veces que te chocas un poco con la pared porque pones todo de tu parte, pones la profesión, pones el tiempo, pones la investigación, pones el valor, pones los contactos, ¿no? Porque también pues, ha sido un poco contactar con diversas personas y parece que hasta que no veas una mínima plan de acción no te ves valorado, pero que yo voy a seguir con la misma ilusión que siempre, o sea, que eso no lo tengáis en duda, y que al final un bien intercultural es patrimonio de todos y otorga una riqueza cultural al Estado. Entonces yo creo que en este caso, y ya voy a ser más claro, la administración pública municipal, que es a la que pertenece la parte monumental, y si ellos dan respuesta, que todavía no han dado a la parte particular de toda la unidad del conjunto, esa administración a la que pertenece el bien está obligada, en verdad, a establecer una estrategia para la protección y conservación. Es que es lo que quiero, aunque sea mínima, o sea, aunque sea un techo de uralita en la capilla para el invierno, pero que son planes de acción mínimos que se deberían de haber hecho o si no empezar a hacer, y que yo creo que las conversaciones, que las personas ya investiguen y sepan lo que hay y lo que puede ser, ya es un gran paso. Entonces, bueno, ahí es hasta donde puedo llegar. Yo más no puedo llegar. Puedo seguir investigando en la arquitectura, que ya es mucho trabajo de Raimundo. Puedo hacer muchísimas más colaboraciones analizando los procesos constructivos, pero yo lo que he querido aquí es, tenemos aquí una joya, que es el nacimiento del Ducado de Alba, que es un recurso por excelencia y no hacemos nada con ello. Pues nada, aquí estaremos nosotros con Rodrigo para seguir empujando y seguir intentando que convencer a la gente que tiene la capacidad y la obligación, como bien indicas, de recuperarlo para que este sueño se haga realidad. Te mando los mensajes de enhorabuena y de agradecimiento de los oyentes, y Rodrigo también de parte de Hispania Nostra, muchas gracias por dedicarnos este rato con nosotros en Hispania Nostra Contigo en Casa, y como siempre invitar a aquellas personas que no son socios de Hispania Nostra se hagan socios, que entren a formar parte de esta actividad tan enriquecedora que es la defensa del patrimonio. Invitaros a la semana que viene, al siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa. Os podéis inscribir ya en nuestra página web, que también nos hablará una chica joven, en este caso arquitecta, sobre también su tierra natal, Zamora. Así que también muy interesante. Fenomenal, estaré pendiente. Perfecto, pues muchas gracias a todos, un saludo. Muchas gracias, saludos, gracias.